Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Hernández y soy docente en la Escuela de Capacitación Compensada. El día de hoy tenemos tres tips para que nuestra olla de Fry funcione un poco mejor. Tip 1. Nuestra olla de Fry necesita respirar y la vamos a colocar un poco alejada de la pared. Tip 2. Cuando cocinamos productos que sueltan mucha grasa, es recomendable colocarles en la parrilla de abajo un poco de agua. Con eso evitamos que se quemen tan fácilmente las grasas en nuestra olla y suelten humo blanco de pronto en la cocina. Tip 3. Cuando queramos productos bastante crujientes, es mejor cocinar en dos tiempos y en dos diferentes temperaturas. Para más tips y múltiples preparaciones, los esperamos en nuestros cursos de cocina, ya sea virtual o presencial. Recuerden que comenzar lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos.